Este cuento Borges lo escribe cuando está quedándose ciego. D'Artagnan, eres un gran hombre. Era pícaro, era chiquito. Me agarró en frío el Maula. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas. Le pegó sin esperanza, dice. Cerraríamos para siempre los ojos del viejo. Yo cerré los ojos de mi papá. Sé de qué se trata. Elegimos un cuento para compartir con vos, Facundo. Complicado. Complicado porque es un cuento bastante tétrico, bastante oscuro. Me voy a poner un poco un profesor de historia. No, está para perfecto. Que, porque para de que hecho me intriga por qué lo elegiste para mí. Digo, ¿qué está pasando? No, vamos a sacar algunas cositas, pero para que la gente entienda de qué va. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los frentes más sangrientos fue el frente de batalla entre alemanes y rusos y soviéticos. Francisco Franco, el dictador español, como pago por la ayuda que los nazis le habían dado en la Guerra Civil Española, manda una división azul, así se llamó, un montón de españoles que después de la Guerra Civil van nada menos que a este frente a pelear del lado de los nazis. Nuestro protagonista está ahí. Esto que te conté es malo, pero lo que le va pasando en el cuento de Roberto Bolaño es peor. El Sorche era un sevillano bajito, delgado como un palillo y de ojos azules que por esas cosas de la vida no era un Dionisio Ridruejo, ni siquiera un Tomás Salvador. Y cuando había que saludar a la romana saludaba, pero tampoco era propiamente un fascista o un falangista. Fue a parar a Rusia. Allí, sin que sepa quién empezó, alguien le dijo «Sorche, ven para acá» o «Sorche, haz esto o lo otro». Y al sevillano se le quedó en la cabeza la palabra Sorche, pero en la parte oscura de la cabeza. Y en ese lugar tan grande y desolador con el paso del tiempo y los sustos diarios, se transformó en la palabra chantre. No sé cómo ocurrió. Supongamos que se activó un mecanismo infantil, un recuerdo feliz que esperaba su oportunidad para volver. Un Sorche. Yo lo tuve que ir a buscar esto, ¿eh? Porque por más historia, esa no la sabía. Es común lo que diríamos un colimba, un recluta, un soldadito, el último orejón del tarro. Sorche de acá, sorche allá, así le dicen a este sevillano. Pero con lo que me quiero quedar en esta primera parte del cuento es con esto de un sevillano, es decir, de la parte más cálida y soleada de España, termina en un lugar absolutamente impensado para él. Y a mí me da la sensación que a vos te ha tocado llegar y permanecer en lugares impensados. Cuando digo impensado me refiero infrecuentes o por fuera de la norma más habitual o por fuera de la generalidad. Voy a ir de a uno. Dale. El vóley. Sí. O sea, sos un deportista de élite, pero de un deporte que no es el más popular de la Argentina. No. ¿Cómo llegás al vóley? Bueno, de hecho, también está bueno aclarar que soy de un pueblo muy chico. También lo busqué. Frank, cerca de Santa Fe Capital. Sí. Y en donde la vida ahí es tipo estar adentro de una burbuja. En donde usé una infancia súper feliz. Pero uno no se imagina viviendo fuera de eso. Entonces, también el hecho de irse, por ejemplo, a probar suerte a Buenos Aires, sea por lo que sea, es romper con esa estructura. Sí, ya Buenos Aires. Ya es, Buenos Aires, sí. Es eso. Si a eso le sumás el vóley, que es algo impensado, que incluso tuve la resistencia de mis padres, porque fue a jugar al vóley, pero ¿y a qué? Entonces era como, no podés solo jugar al vóley, no podés vivir del vóley. Y eso quizás fue un estigma desde muy chico, el tema de no se puede vivir del vóley. Y yo al principio lo creí también. Entonces lo tomé como ir a probar suerte a Buenos Aires y que dure lo que dure. En primera instancia pensé que eran 3 meses y me volví a la burbuja del pueblo. Ese era el plan original. Ese era el plan original. Voy 3 meses, o sea, disfruto. ¿Vos jugabas en Frank? Sí. Vengo acá a una prueba
quedo en esa prueba con la selección, las inferiores de la selección argentina. Ah, flor de prueba, o sea, no es que viniste a probar a un club de Buenos Aires. Vine 15 días a una prueba. Para mí eran 15 días de vacaciones en esa prueba, en donde yo ni siquiera competía para ver si quedaba, porque ni siquiera sabía quedar en qué, quedar para qué, ¿entendés? Uh-huh. Yo, te repito, estaba en esa burbuja. Sí. Entonces, era venir a disfrutar esos 15 días jugando al vóley, conociendo gente nueva, diferente, Buenos Aires, algo que no conocía. Y me vuelvo. Fue como 15 días, me volví. Contento por lo que sucedió. Y después me dicen, quedaste en la prueba, vamos a jugar 3 meses para la Liga, la Liga B sería de acá de Argentina. Uh-huh. Buenísimo, 3 meses. ¿Qué edad tenés vos en ese momento? En ese momento tenía 18 años. Estaba cumpliendo 18 años. ¿Chiquito, chiquito? Chiquito y no tan chiquito. Ya sos adulto a esa edad. Pero la cabeza del pueblerino, visto del porteño o la gente de acá de la ciudad, sí. Sos un niño. La inocencia esa de no entender un montón de cosas, de fascinarte por una escalera mecánica, que decís, dale. Claro. Hoy lo miro y digo, no puedo creer, ¿entendés? Claro, pero en Frank no había. En Frank, ¿para qué querés una escalera mecánica si son 10 cuadras? ¿Entendés? Es una locura, pero son cosas que uno lo naturaliza tanto y para mí era tipo romper con esa burbuja de la que yo venía. Entonces, después fueron 3 meses y yo me volvía. Y dije, ese era el plan. Sí. Ni siquiera pensaba en que podía ganar dinero o vivir o hacer una carrera con esto. Y bueno, me pasó que nunca más volví al pueblo. Después de esos 3 meses, me contratan de un lugar, me contratan de otro y así. Se fueron dando muchos lugares en donde creo que después de unos años registré que estaba viviendo del vóley, haciendo una carrera. Pero al principio era ir, fluir con eso. Claro, fluir en el corto plazo, digamos. Bueno, ahora en el día a día, te diría casi día a día. Porque las ligas duran 8 meses. Terminan esos 8 meses y no sabes qué va a pasar después. Automáticamente quedas sin trabajo. Después sí te puede contratar a alguien, o no. Entonces, durante toda mi vida estuvo esa incertidumbre en el contexto de un deporte que también no es bien pago, claro, no es redituable. Es que una temporada de 8 meses te puede permitir, a ver si no, los próximos 3 años... Jamás. Jamás tuve esa sensación de decir los próximos, más que los próximos meses, nunca. Te hago una pregunta, Facundo. En tu casa, ¿a qué se dedicaban profesionalmente, laboralmente? Mi mamá era ama de casa porque nos tenía que cuidar a nosotros, 3 hijos. Y mi papá era camionero de animales. Como estábamos en el medio del campo, él tenía el camión y llevaba los animales entre distintos campos, los llevaba al frigorífico. Claro, pero digo, un trabajo previsible, me imagino, sin ordenadito. Sin dudas, con una estabilidad increíble. Y con una tranquilidad también, tanto para ellos como para nosotros. Yo tuve una infancia súper estable y súper feliz, porque en el interior se vive de otra manera. Entonces, mis recuerdos son re lindos, pero sí, es romper con los esquemas completamente. Y esa resistencia de mis padres de decir, ¿a qué? ¿A qué vas? ¿Entendés? De no entender. Claro, claro. Y claro. También de no entender cuándo se termina esto, porque ni yo te le podía decir, ¿entendés? Son... Claro, 8 meses más. La cama tenía que estar siempre preparada porque quizás volvía. Pero no volviste. Y no volví. Y no volviste. Y ya van 13 años de que me fui. Y pensando en esto de los lugares impensados o los lugares más habituales, tu sexualidad también elige un camino. Yo no sé si la palabra es no habitual, porque también es habitual, pero menos masivo. Exacto. Pongámosle. Lamentablemente no es habitual. En el contexto claro, en el que vivimos. Claro, es como que por defecto la cabeza de la mayoría de la gente va a... Por defecto, digo, descuenta que todo el mundo es heterosexual, suponete. Exacto. En principio. Sí, 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 sí. Nadie tiene que explicar su heterosexualidad. Así que también salí de lo normal desde la sexualidad. Romper con esa burbuja otra vez. ¿Y fue más o menos simultánea las dos burbujas en su ruptura? No, no. La primera fue... El irme del pueblo fue a los 18 años. Hmm. Pero después el romper con la estructura esa heterosexual y decir, soy esto, a los 22. Entre los 22 y 23 años. Ahora, en ese lapso, ¿hay una cosa consciente de esperar a estar más asentado? ¿O te parece más algo subjetivo de... No. Bueno, no, afrontaste el salir de la burbuja de Frank, etcétera.
arrancar una vida propia, personal, separada, y va decantando eso. No había nada consciente en ese momento. La conciencia está hoy al poder ver hasta para atrás y decir, sucedió esto por tal y tal motivo, pero en ese momento no había nada consciente. Yo hasta ahí, yo no tenía asumido mi sexualidad para nada y ni siquiera estaba dentro de las posibilidades. Yo lo tenía tan negado que no estaba en mí, yo no era consciente de que era gay y lo estaba ocultando. No. Entiendo. Entonces, bueno, tuve que hacer ese proceso de decir, che, la búsqueda. La búsqueda que en ningún momento la hice en la burbuja de mi pueblo, la tuve que hacer a esa edad. Y por suerte no lo viví de manera culposa porque cuando yo lo acepto, cuando logro verlo, porque hasta ese momento no lo podía ver, cuando logro verlo dije, uff, qué bueno. Lo sentí como un alivio. Ah, soy gay. No es que soy impotente o no me atraigo. Lo viví como una solución, el ser gay, ¿entendés? Sí, como algo, hasta un trayecto bastante más sencillo hacia tu deseo. O sea, hay un deseo, claro. Es por acá. Sí. No son todos estos fantasmas que me fui creando alrededor de eso. Uh-huh. Así que fue un alivio. Y pensaba en esto de estar en lugares impensados, no solo el vóley, no solo el ser gay, sino el convertirte en una suerte de portavoz voluntario barra involuntario, no sé, qué hay de la diversidad en la elección sexual, en el mundo deportivo, porque, o sea, uno busca en Google, pone dos o tres palabras clave, el primero que va a aparecer sos vos, Facundo. Sí. ¿Y te gusta esa...? No sé si me gusta, sino que lo siento necesario. Siento que había alguien que tenía que serlo en el ambiente deportivo. Si me preguntás, no está bueno que en lugar de reconocimientos deportivos primero diga que soy gay, ¿entendés? Y la verdad que no es algo que me llene de orgullo, sinceramente. Claro, volvemos a lo de antes. Otros colegas tuyos heterosexuales dicen primero que son jugadores de vóley. Exacto. No dicen que son gay. No dicen heterosexual. No necesitan aclarar. Pero bueno, creo que estamos en un momento que es necesario aclararlo. Entonces, digo, celebro eso. Celebro que al menos hoy es visible. Independientemente de mí. Como que intento disociarlo de mí. Porque no lo quiero aferrar a Facundo el gay, sino hay un deportista que hoy se plantó y dijo que se puede ser gay y tener una vida deportiva profesional. Exacto. Entonces busco el precedente, el sentar ese precedente. Entonces, desde ese lado, sí, estoy contento y estoy orgulloso. Porque después, de hecho, ya empezaron a haber otros deportistas que empezaron a salir a la luz. Empezaron a decir, che, si este se animó, yo puedo. Entonces, al ver los resultados, dije, ya está, valió la pena. Y de eso sí estoy orgulloso. Vamos a seguir con nuestro amigo Bolaño. Para seguir poniéndote en contexto, Facundo, te estoy haciendo un cuento a la carta prácticamente. Pero para ponerte en contexto, el Sorche, este recluta español, es herido en algún momento. No una herida grave, se pasa unas semanas en un hospital y lo que vamos a leer ahora es cuando lo vuelven a mandar al frente de batalla. Cuando lo dieron de alta sucedió algo que para el sevillano tendría graves consecuencias. En vez de recibir un billete con el destino correcto, le dieron uno que lo llevó a los cuarteles de un batallón de las SS, destacado a unos 300 kilómetros de su regimiento. Allí, rodeado de alemanes, austríacos, letones, lituanos, daneses, noruegos y suecos, todos mucho más altos y fuertes que él, intentó deshacer el equívoco utilizando un alemán rudimentario, pero los SS le dieron largas y mientras se aclaraba el asunto lo pusieron con una escoba a barrer el cuartel y con un cubo de agua y un estropajo a fregar la oblonga y enorme instalación de madera en donde retenían, interrogaban y torturaban a toda clase de prisioneros. Sin resignarse del todo, pero cumpliendo con su nueva tarea a conciencia, el sevillano vio pasar el tiempo desde su nuevo cuartel, comiendo mucho mejor que antes y sin exponerse a nuevos peligros, ya que el batallón de las SS estaba destinado en la retaguardia, en lucha contra aquellos a quienes llamaban bandidos. El Sorche tiene una suerte rara en este momento del cuento, porque por un lado lo mandan a un lugar más tranquilo, lejos del frente.
Pero por otro lado lo meten en un lugar extremadamente siniestro, con los nazis más nazis, que se dedican en el lugar donde él le toca servir, ni más ni menos que a interrogar, torturar, perseguir gente, o sea... Y encima no entiende nada, porque como no está con los españoles, está rodeado de alemanes, austríacos, y sin hablar el mismo idioma. Bueno, vos te has pasado un buen tiempo rodeado de gente que habla otro idioma. Sí. Que no debe haber sido sencillo, me imagino. Sí. Esto. Bueno, fui a jugar a la liga en Rumania y me pasó de tener contacto. Yo era el extranjero latino, digamos. Sí. Después había un croata, un serbio, uno de Bosnia y el otro de... ni recuerdo, porque son todos esos países. Claro, todos de la ex Yugoslavia, me exacto, han nombrado. Todos de exacto. Por ahí. Y la verdad que cada uno hablaba su idioma, que a veces eran parecidos entre ellos, había pequeñas diferencias, pero claro, era una mezcla de palabras que no lograba entender y que no logré entender en esos 10 meses que era imposible. ¿No aprendiste rumano? No aprendí rumano. Qué falta de voluntad. No, pero pará, a esto le voy a agregar algo. Mi inglés era del colegio de mi pueblo, de hace 15 años atrás. Con lo cual, y eso para mí bastaba, para mí era suficiente. Y cuando llegué dije, sí, yo sé inglés. Cuando me encontré con el inglés allá dije, ah, no sé nada. Ahí me di cuenta que no sabía nada. Yo me la daba de canchero, de, bueno, con un poquito de inglés zafo. Me encontré sin poder hablar inglés, y sin poder comunicarme con ellos y escuchando idiomas diferentes y muchos a la vez y sin poder comunicarme. No había una persona que hablara español en toda qué la ciudad. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, sí, pero bueno, me hace acordar mucho el cuento, ¿no? Esto de no poder comunicarse ni poder hablar nada. No solo el choque cultural, sino la comunicación. Muy difícil, pero sentí también una suerte de desafío en eso. No tenía, el desafío no tenía nada que ver con lo deportivo, sino era la adaptación. Pensaba, había leído esto que vos mismo comentaste, de haber venido de Frank para 3 meses y que te digan, no, buscate ropa porque te quedás, y no ha parado. Esta cosa de voy, investigo y... ¿no? Y creo que es mi motor también. A mí cuando me decís Finlandia, yo no sé absolutamente nada. Y no busqué tampoco. Es como, no quiero. Es como, hay algo en mí que no quiere buscar, sino que bueno, quiero esa sorpresa. Quiero el encontrarme y que me sorprenda, ¿entendés? Bueno, es también un modo lateral de evitar los prejuicios. Y que es algo que vengo ¿no? arrastrando hasta con la sexualidad, con el tema de la elección de la carrera. Porque cuando yo elegí ser jugador de vóley, tuve mucha gente que me dijo, no. En mi familia en primer lugar, por ejemplo. Entonces creo que sí que es un poco trascender eso, ir rompiendo. ¿Y tu familia, años después, se adaptó a...? Y sí, Facundo... No, hoy están orgullosos de la carrera. No así de la sexualidad. La Upa. Sexualidad sigue siendo un tema. Sí, todavía. Y en el pueblo y en mi familia, sí. No en mis hermanos. Mis hermanos me bancaron desde el primer momento, pero desde mis papás... es difícil. Y volvemos a lo de la burbuja, pueblo chico. Mis papás se criaron en el campo, ordeñando vacas, y esa era la realidad. Entonces también es entender de dónde vienen y que esa es su estructura mental. Entonces también no los juzgo para nada. Y tampoco estoy esperando que ellos me aprueben, lo entiendan. Yo simplemente se los comuniqué porque si no se iban a dar cuenta porque lo iban a ver en los programas claro. O lo que sea. Así que fue como que los preparé. Mira lo que está hablando Facundo. Vieja, mira lo que está diciendo. Claro, es que ellos sin saber se encontraron mirando la tele y viéndome en los programas. Claro. Pero el mensaje que yo estaba dando no era algo de lo cual ellos quizás ni estaban preparados, ni orgullosos, ni nada. Entonces también es entender que ellos son así y entender que no tengo por qué cambiarlos. Porque... Sí, una cosa es el amor y otra cosa es la comprensión. Exacto.
Y, a veces uno ama... Y es un trabajo que hago a diario, ¿eh? El amar a pesar de... Es que uno necesita aprobación, ¿viste? Que exacto. Todos necesitamos... Sí, y tuve una época en donde yo quería convencerlos de que me tenían que aceptar. Pero bueno, después me terminé sintiendo en la misma postura que ellos. Porque yo quería cambiarlos a ellos y ellos querían cambiarme a mí y que vuelva a ser heterosexual. Claro. Entonces digo, tengo que trascender esto. Porque soy un egoísta si estoy queriendo yo algo cuando en realidad no acepto que ellos también quieren algo. ¿Entendés? Entonces fue esto de, bueno, yo los bueno. acepto así. Y me encontré en esta de siendo un portavoz de la sexualidad. Claro. Y bueno... No contaban con eso. No contaban con eso. Bueno, hablando de no contar, vamos a seguir con nuestro amigo El Sorche, pero te vuelvo a poner en situación. En la última etapa de la guerra, los soviéticos le pasan por encima a los alemanes, en lo que va a terminar siendo la rendición de los alemanes, pero bueno, a medida que los soviéticos avanzan, van tomando prisioneros. No olvidemos que El Sorche no habla alemán, no habla ruso, habla español sevillano. Ahí nos vamos. Al cabo de una hora, los rusos encontraron al sevillano escondido en el edificio oblongo, vestido con el uniforme de auxiliar de las SS y rodeado de las no tan pretéritas infamias allí cometidas. Como quien dice, con las manos en la masa. No tardó en ser atado a una de las sillas que los SS usaban en los interrogatorios, una de esas sillas con correas en las patas y en los reposos, y a todo lo que los rusos preguntaban, él respondía en español que no entendía y que allí solo era un mandado. También intentó decirlo en alemán, pero en este idioma apenas conocía cuatro palabras y los rusos ninguna. Estos, tras una rápida sesión de bofeteadas y patadas, fueron a buscar a uno que sabía alemán y que se dedicaba a interrogar a prisioneros en otras celdas del edificio oblongo. Pobre Sorche, los rusos piensan que habla alemán y le buscan a uno que habla alemán, pero tampoco habla alemán. Y encima el tipo en una situación horrible, atado. Pero pensando en esto de las ataduras, ¿hay algo que a lo que vos te sientas atado que esté bueno? ¿O siempre es malo estar atado? Me puse filosófico con esto. Sí. Y yo tengo miedo de ponerme más filosófico. Ponete tranquilo. No lo corre nadie. Quizás sí, uno se siente atado a personas o a vínculos. O al menos en mi caso es lo que más me ata. Pero también siento que hay una connotación negativa en el término atar. Porque es el no poder salirse de eso. Y siento que los vínculos, en mi caso, si bien son algo que siento que son muy firmes, no siento que me aten o que yo los ate, sino que en esto del viajar, de tener que irme, de nunca estar en un lugar fijo, yo no puedo atarme a nada, ¿entendés? Entonces... Eso no me lo digas a mí. Decíselo a quienes te quieran atar. Suena a que ya es un argumento que has usado varias veces. Todo el tiempo. Cada vez que conozco a alguien, mirá que yo no me puedo atar. Y me pasa hasta incluso con las cosas materiales. No me puedo atar a nada porque sé que armo el bolso y me voy. ¿Viste? Entonces, a mí el término atar es como que le tengo un poquito de rechazo. Yo soy partidario de que se puede trascender esto de lo físico y de no sentirse atado a alguien y tener que modificar la vida de uno para estar físicamente en el lugar. Tanto de mi lado como de la otra persona. Sí. Me pasa con mis amistades. Mis vínculos, mis amistades. Tengo amistades de toda la vida en donde físicamente nos hemos visto poco. Sí, de allá de Frank, digamos. Son esas algunos de Frank, vida, ¿no? Algunos de acá de Buenos Aires, que los tengo hace 10 años y que los veo poco porque es ligas en todos lados y el vínculo está intacto. Entonces digo, se trascendió esa atadura. Entonces yo sí estoy medio en contra del término de atar. Está muy bien. Vamos a ir al desenlace, por favor, de nuestro cuento, a ver qué pasa con nuestro querido Sorche.
lo tenemos al Sorche, atado a una silla. Lo están fajando los rusos, preguntándole en alemán quién es, etc. El ruso que sabía alemán lo miró extrañado. El sevillano gritaba Kunst, Kunst, y lloraba de dolor. La palabra Kunst, en alemán, quiere decir arte, y el soldado bilingüe así lo entendió y dijo que aquel hijo de puta era un artista o algo parecido. Los que torturaban al sevillano retiraron la tenaza con un trocito de lengua y esperaron, momentáneamente hipnotizados por el descubrimiento. La palabra arte, lo que amansa a las fieras. Y así como fieras amansadas, los rusos se dieron un respiro y esperaron alguna señal mientras el Sorche sangraba por la boca y tragaba su sangre mezclada con grandes dosis de saliva y se ahogaba. La palabra coño, metamorfoseada en la palabra arte, le había salvado la vida. Cuando salió del edificio oblongo, el sol estaba ocultándose, pero le hirió los ojos como si hubiera sido mediodía. Se lo llevaron con el resto escaso de prisioneros y poco después, otro ruso que sabía español pudo escuchar su historia y el sevillano fue a parar a un campo de prisioneros en Siberia, mientras sus accidentales compañeros de inquidades eran pasados por las armas. En Siberia estuvo hasta bien entrada la década del 50. En 1957 se instaló en Barcelona. A veces abría la boca y contaba sus batallitas con muy buen humor. Otras abría la boca y mostraba a quien quisiera verlo el trozo de lengua que le faltaba. Final tétrico, pero sale vivo el Sorche. Y esta confusión, en definitiva, el tipo está diciendo coño, 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 pero los soviéticos entienden que está diciendo arte, 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 y dicen, es un artista, no lo podemos matar. O no lo matemos todavía. Y así es como zafa, y con muy buen humor, regresado años después a Barcelona, muestra el pedacito de lengua que le falta, una muesca, una herida. Yo te quería preguntar, para ir terminando, ¿sentís que la vida, en el ámbito que sea, te ha dejado alguna muesca que vos puedas mostrar con orgullo o que prefieras ocultar por el motivo que sea? Pero viste como cuando uno se palpa. Sí. Y yo creo que el vóley, si bien hoy sigue siendo mi medio de vida, ya soy un jugador adulto con una carrera ya armada y quizás no me quedan muchos años de vóley. Y lo que veo es que el deporte de alto rendimiento cuesta y lastima a nivel físico, que no es salud. Entonces me pasa mucho de sentir dolores y decir, che, ¿vale la pena romperse las rodillas, el hombro, las articulaciones? Dolores que van a quedar permanentemente en el cuerpo. Más allá del final de la carrera, decís. Exacto. Y digo, ¿vale la pena? Y entonces miro para atrás todas las cosas que viví y todas las cosas que me dio el vóley, las cosas que me dio a nivel personal. La mayoría de mis amigos me lo dio el vóley. La mayoría de mis mejores anécdotas y de los momentos más felices me los dio el vóley. Entonces, me pasó de empezar a ver esos dolores, esas lesiones, como algo lindo, como esa herida de guerra de decir, valió la pena. No, lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí lo de la lengua fue eso, de hay heridas que son muy grandes. Yo tengo varias operaciones hechas en el cuerpo por a causa de las grandes exigencias del deporte. Yo digo, pasaría una y mil veces por esas cosas volver a vivir todo lo que me dio el vóley. Así que es tipo heridas lindas, digamos, que las muestro con orgullo, como la lengua de Sorche. Tal cual. Gracias. A vos. A mí me pasa de que cuando veo que hay algo allá por resolver o que quizás implique un desafío, me llama. Es como que quiero ir ahí, quiero enfrentarme a eso. Si hay algo que hay que resolver, por más que sea doloroso, te gusta ir a buscarlo. Me gusta ir a buscarlo. Porque veo atrás de eso doloroso. Pero bueno, puede ser también porque trascendí algunas cosas que fueron dolorosas
y que a la larga me cambió la vida.